una cosa muy evidente en la Ucrania de hoy, en Crimea en particular, es que nadie quería separarse. Esta es una decisión que se toma en Moscú, pues pero claro. ni en Crimea, ni siquiera al este del Nieper, que no están los rusos, se querían segregar. Ese no era el tema, el, el tema era otro muy distinto. Sencillamente Rusia ha dicho, hasta aquí hemos llegado, ustedes nos acercan a, a la Unión Europea y yo unilateralmente decido Menos por la ahora la que Crimea se segrega y después seguimos hablando. Porque está el tema de Moldavia y Rusia no va a querer perder frontera directa con Moldavia. Y en Moldavia hay otro proceso en marcha igual que el de Ucrania. Igual. Y, y, y Crimea bueno, es un empezó, paso de política exterior. Y, ya, y antes de esto empezó Georgia. Es decir, todo empieza cuando en Sin Kosovo duda. se admite, y admite Europa y admite Estados Unidos, que a partir de una etnia, religión o grupo social se puede crear un Estado. Eso de bueno, pues eh, conviene recordar que hay una resolución de Consejo de Seguridad negociada con los rusos en las que explica, explícitamente se dice que eso no puede ocurrir. Y cuando Estados Unidos con la OTAN viola el acuerdo con Rusia en formato resolución de Consejo de Seguridad, Rusia, Putin lo que dice es: "Estupendo, tomamos nota". nota. Precedente establecido. Pasando. Entonces, Georgia, Ucrania, Moldavia y lo que llegue después de Moldavia es el tomar nota que hace Putin de la violación de la resolución. Otra cosa que no conviene olvidar, el acuerdo con la Unión Europea por parte de un gobierno ucraniano es un gobierno ucraniano prorruso. Eh, no es en contra de los prorrusos, es el gobierno ucraniano prorruso. prorruso el que está acercándose a Ucrania porque quieren llegar a fin de mes. Y es cuando Putin le dice, no, se acabó. Pero, pero, pero no hay, no, y pero no hay diferencias entre los ucranianos. Los ucranianos quieren vivir mejor ¿eh? y bueno, quieren vivir pues sí, unidos. Es natural. Si Moscú decide lo contrario, pues Moscú manda. La señora Merkel, después de hablar un montón de tiempo por teléfono con el señor Putin, comentó, parece mentira, Putin no vive en este mundo. Ah, no. Esto llegó a los oídos de Obama y Obama repitió la frase, el problema es que Putin no vive en este mundo. Ajá. Y es verdad, Merkel, Obama y Zebrián viven en un mundo que no es el real. Y Putin vive en otro mundo que es el real. Sí. Y sabe lo que es el Estado, sabe lo que es el poder, sabe lo que son los intereses eh, de, de Rusia. La fuerza. Y, y sabe, por ejemplo, claro. que en, en Ucrania hay mucha gente que eh, son de, de formación, de tradición, de cultura rusa. Sabe que Ucrania vive... Del, de los gasoductos por los cuales Rusia saca su gas hacia Europa. Y que, por lo tanto, el precio del gas que paguen los ucranianos determina si llegan a fin de mes o no llegan a fin de mes y se calientan o no, no se calientan. Sabe que, si quiere, activa más o menos la mitad de la población, mitad del territorio y lo separa. Sabe que Alemania ha cometido la vileza de construir junto con Rusia, un gasoducto que permite que el gas ruso entre directamente en Alemania sin tocar otros territorios como puede ser Polonia o los Bálticos. Eso quiere decir, directamente en términos de seguridad, que cuando quiera Rusia cierra los otros gasoductos, y acá... ahoga a Polonia, a los Bálticos, a quien sea, mientras que Alemania se mantiene. Es más, que ese negocio que se llama Nord Stream lo preside un ex canciller alemán el señor eh, Strata. Strata. Eh, todo eso eh, se llama poder. Y Putin suma y dice, ah, puedo, y como además ya lo ensayó en Georgia y le salió bien, oh, y no pasó nadie nada, se, nadie se y no nada, pasó nada, nada. y ahora mitad. lo está ensayando en Moldavia, y nadie lo está contando pero es la misma historia al este del río Niester, el Transniester, la población es mayoritariamente rusa, y también hay núcleos al oeste del niester entre los Cárpatos y el niester y Rusia ya ha empezado ese juego a decirles, como, como continuéis avanzando en camino a la Unión Europea me voy a ver en la obligación de defender a los rusos que me están pidiendo que por favor les ayude, porque los estáis tratando muy mal. Que por cierto, esta historia en, ya ha sucedido en Europa, cuando dijo un canciller del Reich, dijo vamos a defender a los alemanes de Bohemia, claro. a los alemanes de Danzig, vamos a defender a los alemanes de Austria, vamos a defender a los alemanes del Volga, vamos a defender a todos los alemanes, y como había alemanes por todas partes, pues había que invadirlo todo, no había más remedio. La, la señora... Es que jugó muy bien Hitler. Putin y Hitler se parecen en que son dos grandes jugadores de ajedrez, al principio hasta que Hitler enloquece, todas sus maniobras... Pero esta es la política de toda la vida. De toda la o sea, vida desde sí, que existe sí, Estado, así se hace la política, política exterior. Sí. Por eso es muy importante en todo momento hacer ejercicio de disuasión. Es decir, aunque no haya aparentemente problemas, tú tienes que enviar mensajes a tus vecinos problemáticos de que en caso de tú tienes alternativa. O sea, siempre hay una contrafuerza. Eh, no es casual que la señora Clinton, antes senadora y después secretaria de Estado, haya hecho unas declaraciones diciendo: Esta película ya la hemos visto que es una forma elegantísima de llamar a Obama Chamberlain. Sí, una frase cariñosa, sí, sí, sí. llena de respeto, por alguien que sí, sí. abandonó la Secretaría de Estado porque no aguantaba ni un día más a Obama porque no, no coincidía en absolutamente nada. Y sobre todo no, no soporta a Susan Rice, actual consejera de Seguridad la Nacional. Las guerras entre señoras en España o en Estados Unidos tienen un componente añadido de tensión. Y te cuento en Francia. <laughs>